Una aposta por la música local e internacional con bandas de diferentes estilos. Ese es el principal objetivo del Festival 17 Graus Ribeira Sacra. Una cita musical que, desde su nacimiento, contó con la principal colaboración de la Deputación de Lugo. Esta chega no es un gasto, sino un investimento para toda la provincia. Y los datos obtidos durante esta primera fin de semana avalan la importancia de nuestra colaboración, pues fueron unas 4.000 personas llegadas no solo de Galicia, sino también del resto de España y Portugal, las que se llegaron a Ribeira Sacra, donde disfrutaron de un festival para un territorio. Una cita que en su segunda edición está a superar las expectativas e espera convertirse en un motor turístico. Falar de una segunda edición de un notable alto en valoración, sobre todo cuando estamos trabajando en un festival tan complejo, ¿no?, que existen muchos escenarios, muchos espacios, y es difícil muchas veces cumplir los objetivos del público, pues es para estar muy contento. No primero fin de semana, o 16% del público llegó de fuera de Galicia, y muchos achegábanse por primera vez a comarca lucense. Un público muy importante asistiu por la localización, por ser un festival que se celebra en la Ribeira Sacra, en canto a que no es un modelo que se podría exportar a otro lugar, por su originalidad, por la recomendación de amigos. Unos datos que se obtuvieron de enquisas persoais que se reflectieron en la alta ocupación hoteleira, que en concellos como Monforte o Sober estivo o 100%. Pero además, este festival da trabajo. Festival 17 Graus Ribeira Sacra es además un motor generador de riqueza, pues durante tan solo 3 días produjo un impacto económico superior a los 250.000 euros y generó más de 70 empleos de xeito directo, los que 30 fueron para vecinos de Ribeira Sacra. Ainda estás a tiempo de disfrutar de esta cita única en la Ribeira Sacra Ourense, o domingo 5 de agosto, una clausura que tendrá lugar en Sober. Puedes consultar los horarios en la web que aparece en pantalla.